Y todo iba a ser evaluado hoy 28 de julio. Hoy 28 de julio. Nuestro pueblo fue, cumplió, votó y ahora espera en calma, como debe ser, los resultados del Consejo Nacional Electoral. Ahora, en calma, ¿qué significa? ¿Qué significa? Es una calma con mucha alegría. Es una calma con mucha alegría, con mucho entusiasmo, sin amarguras, sin llamar a la violencia, sin llamar a la guarimba. No, nosotros sabemos de esto. Conocemos al adversario que montó su plan y comenzó a cantar fraude hace 3 meses. Todo dentro de un guión. Comenzaron a cantar fraude. Comenzaron con una campaña internacional a través de las redes. Todo eso de la misma gente que antes decía que no iban a elecciones y ahora sí van. Los conocemos. Comenzaron a decir que ellos no iban a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral. Por eso nosotros sí lo vamos a esperar, porque esa ha sido la conducta de un revolucionario, de un ciudadano que va a unas elecciones y el dictamen que el árbitro exponga, ese nosotros lo aceptamos. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Ellos dijeron y enviaron al mundo que ellos tenían su propio sistema de conteo. Las elecciones no las hizo el Departamento de Estado, no las hizo Súmate, las elecciones las hizo en Venezuela el Consejo Nacional Electoral, que es el que da los resultados. Y ahora ellos andan tratando en este instante, mientras nosotros estamos reunidos aquí en calma, esperando los resultados, tratando pues de subvertir el orden en algunos lugares. No van a poder, porque este pueblo votó por la paz, este pueblo votó por la tranquilidad, por la soberanía, por la independencia. Hacer nosotros, esperamos ahorita aquí con mucha calma, tal como decía Omar, el 29 de julio, nuestro 29, que es en pocas horas, 10 y 27 minutos, en cualquier momento el CNE dará los resultados, como está acostumbrado a dar el resultado del CNE, que dirá tendencia irreversible, ha ganado la presidencia de la República. Y entonces ahí sí saldremos nosotros a celebrar como corresponde. Celebrar cuidando la paz. No cayendo en las provocaciones del adversario, que ese es su expediente de siempre. Lo hemos dicho desde hace algún tiempo, todo aquel que cruce la raya, pues se establecerán los mecanismos legales para tomar las decisiones que correspondan. Hoy nos toca esperar aquí el CNE, esperemos con alegría. Esperemos con la firmeza que sabemos que el futuro de Venezuela está en nuestras manos, que no está en manos de los que van a entregarle el país a los gringos o a las potencias extranjeras, que está en las manos del pueblo, el pueblo que salió a votar con paciencia. Hemos aguantado de todo hemos aguantado. Este pueblo valiente, este pueblo que no se rinde, este pueblo que sabe luchar, que sabe resistir y que ha aprendido a vencer a pesar de las dificultades. Y hoy día el pueblo se levanta, Venezuela se levanta sola, gracias al esfuerzo de la mujer, del hombre venezolano, del trabajador venezolano, de la trabajadora venezolana y a unas líneas muy claras. Muy claras que dicta el Ejecutivo Nacional para gobernar el país, para gobernar con el pueblo, junto al pueblo, para el pueblo. De manera que no caigamos en las provocaciones. Para nosotros, 28 de julio,
es un día de fiesta, es un día de alegría, es un día de música, es un día de celebrar en paz. ¿La victoria de quién? La victoria de este pueblo. Hoy con la victoria de la paz gana Chávez, gana la patria, gana la estabilidad del país, gana el progreso, gana la igualdad entre los venezolanos, gana la prosperidad para todos y cada uno de nosotros. Tiempos buenos vienen para Venezuela. Tiempos buenos vienen para Venezuela.